La vicerrectora académica de la Universidad de Nariño, Marta Sofía González, llevó a cabo una reunión con los directores de las licenciaturas con el fin de analizar la estructura de estos programas académicos. Considerando las características que el Ministerio de Educación Nacional exige para los programas de licenciatura e igualmente teniendo en cuenta las sugerencias que hacen los pares cuando realizan la visita de acreditación institucional, hemos empezado un diálogo con los diferentes programas de licenciatura de la Universidad de Nariño. La idea que tenemos en este momento es analizar cómo está la estructura de las licenciaturas en la universidad, si realmente las licenciaturas tienen una identidad, cómo ha sido la historia de las licenciaturas en la Universidad de Nariño, y queremos sobre todo intercambiar experiencias respecto a temas que son de especial interés, como las prácticas pedagógicas, la forma de abordar las condiciones del decreto 2450. En ese sentido se iniciaron diferentes tareas encaminadas a fortalecer los programas de licenciatura de la Universidad de Nariño. Queremos por una parte tratar la epistemología. Queremos tratar cuál es realmente la visión que tenemos, cuál es el maestro que queremos formar, conocer un poco la historia de la educación aquí en la Universidad de Nariño, mirar cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro que tenemos con las diferentes licenciaturas y finalmente esperamos, como producto de este proceso, analizar la estructura de la universidad, mirar la pertinencia de continuar trabajando de la misma manera o mirar los mecanismos para poder integrarnos de modo que todos continuemos formando licenciados con las mismas condiciones de calidad, pero adoptando estrategias de carácter institucional que nos permitan tener una identidad para todos. Posteriormente se llevarán a cabo una serie de conferencias con invitados nacionales e internacionales, donde se abordará el tema de educación.